regreso aquí nuevamente en Televisión Holística y quiero agradecer a todos los seguidores. De ellos es nuestro amigo que nos escribe desde la ciudad de Chiclayo y nos dice: Ángela, pregunta si Marcelo Vera es una persona que vale la pena, si él se va a quedar en mi vida realmente, si vamos a estar juntos. Entonces vamos a responder. Él se llama Edgar Fernández y yo le mando un caluroso abrazo a Edgar Fernández y siempre estamos pensando ir para la ciudad de Chiclayo. Vamos a ver qué día nos vamos a la ciudad de Chiclayo. Vamos a elegir un grupo para nuestro amigo Edgar. Vamos a elegir el del medio y vamos a preguntar. Edgar dice: ¿vale la pena esta persona tenerla al lado, Ángela? Y me dice los arcanos que es una persona un poco traicionera. Tenemos la carta del diablo y no es una buena arcano. Nos dice de que tienes que tener mucho cuidado, Edgar, porque esta persona es de no confiar. Así que, por favor, yo te sugiero que hagas un cambio radical porque él es una persona demasiado joven y un poco traicionero y un poco inmaduro también. Todavía tiene mucha vida que recorrer, así que él por eso tiene eso de mentir, eso de traicionar y de no ser sincero. Así que yo, Edgar, te voy a hacer una lectura personalizada, así que llámame al 9860-14412 o a nuestro fans page Ángela Lejos Vidente o Ángela Tarot. Yo te mando muchas, muchas buenas vibras. Escríbeme para poder hacer una lectura personalizada. Y amigos queridos, los quiero invitar a nuestro evento este mes, a el evento esotérico, que es una noche de gala, ¿no? Vamos a estar los mejores videntes del Perú, los videntes más reconocidos del Perú juntos en una noche mágica. Entre ellos vamos a tener al señor Hajimi, vamos a tener al señor Valencia, al maestro, vamos a tener a Pochita, vamos a estar en una noche de gala y los invito a ustedes a disfrutar de esta noche y a llevarse sus entradas también. Solamente tienen que comentar el video y nosotros vamos a inscribirlos a ese sorteo para que puedan asistir el 28 o 29 de octubre. Sí, el Día de las Brujas, sí. Vamos a estar, señores, en Barranco. Así que los invito desde ya a escribirnos. También pueden llevar a una persona, sí, pueden llevar a un amigo, pueden llevar a la hermana, pueden ir con el novio, pueden ir, están totalmente invitados. Y los quiero invitar también a ustedes, que siempre son seguidores, a compartir con nosotros, con sus niños, con toda la familia. Pueden ir al Parque de la Amistad. Vamos a estar con terapias y muchas cosas más. Así que los espero el 11 de noviembre también en Parque de la Amistad. Amigos, no se olviden que vamos a estar también dando más secretos, más rituales. Así que no pueden despegarse de Televisión Holística. Y vamos con la siguiente pregunta. Nos escribió una chica llamada Sheila Calizaba. Sheila, y nos dijo: Ángela, tengo un problema, me robaron hace poco, pero quiero saber si fue mi pareja o fue mi amigo. Por favor, respóndeme esa pregunta. Ella nos escribe desde Lima, del distrito de Surco. Y nos dice: Ángela, quiero saber realmente si esa persona me engañó, me mintió o fue mi novio. ¿Quién fue realmente esta persona que estuvo al lado mío? ¿Qué hizo? Vamos a ver, siempre pasan esas cosas, pero estoy para ayudarlos, así que los invito siempre al fanpage Ángela Alejos y Ángela Tarot a escribirse, a dejar sus comentarios, porque siempre estoy yo revisando sus comentarios, revisando sus escrituras, sus textos, sus inbox, así que siempre ustedes tienen eso de llamarme o de poder escribir si no pueden llamar. Vamos a elegir para Sheila un grupo, el primer grupo, y nos dice: Ángela, quiero saber quién me robó, y yo sí veo realmente un hombre, veo que fue una persona hombre, de sexo hombre,
Y de tez clara, quién ha sido, acá me sale el robo, ¿no? Clarísimamente. Y esta persona tiene que ver como si fuera un amigo, una persona muy especial, muy comunicativo, muy hablador, y es más o menos de una edad entre 18 y 26 años. Espero que tu pregunta esté resuelta y puedas tú sacarte de dudas y saber quién ha sido. Te mando todas las buenas vibras, Sheila. Síguenos a través del fans page, Ángel Alejos. Y no te olvides que el próximo viernes vamos a estar dando un secreto mágico para aquellas personas que quieren encontrar trabajo, que no les está yendo bien en el tema laboral o en el tema de negocios que suele pasar y quieren de repente un ritual mágico de Ángela, así que no se pueden perder el próximo programa que es día viernes en ver este ritual que los va a ayudar a mejorar en sus vidas, los va a ayudar a tener más ingresos también y estar mejor en la parte económica. Y amigos queridos también, no se olviden que vamos a estar en Sacsayhuamán, el Cusco. Ustedes saben que los incas transmutaban mucho con las piedras, tenían este legado maravilloso de trabajar con los dioses de la naturaleza, ¿no? ¿Qué mejor que estar con la energía del fuego, de tener la energía de la lluvia, de tener la energía del aire, de los incas? Y esto solamente lo vamos a vivir, esta fuerza de los incas tan poderosa, ¿no? Lo vamos a vivir en la ciudad de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, este 26 de noviembre, ya se pueden ir escribiendo, pueden mandar sus mensajes, también les podemos mandar ya la información. Este evento solamente son dos eventos al año. Estuvimos en el Inti Raymi y ahora estamos yendo el mes de noviembre para limpiarnos, para botar toda esa mala racha del año, toda esta mala energía que tuvimos en el transcurso del año, la botamos, nos renovamos con la energía de los incas y para eso tenemos que estar nosotros también haciendo una conexión profunda con los incas, que ellos son nuestros ancestros. Yo los invito, este 26 de noviembre, vamos a estar 3 días, viernes, sábado y domingo, y estamos yendo un grupo muy fuerte, estamos trabajando allá también con un chamán ancestral y también trabajando con la energía de la tierra y de los dioses de la naturaleza, que son la lluvia, que tenemos también el fuego, la energía del fuego, que es muy poderosa, la energía del agua, la energía de las piedras, la tierra y el cielo, que también todo influye, el aire, todo. Entonces yo los invito, todos están cordialmente invitados, 26 de noviembre en la ciudad de Cusco. Amigos queridos, también no se olviden que tienen que dar like a nuestra página Ángela Tarot, porque vamos a estar con novedades y vamos a estar sorteando las entradas para que ustedes puedan asistir este 28 y 29 de octubre, ¿en dónde? En Barranco, en el ex Boulevard de Barranco. Vamos a estar allí todos los videntes más reconocidos, nos estamos juntando, que se llama la Cofradía del Tarot, y vamos a nosotros leer el tarot a precios módicos. Así que pueden ir por ahí, una amiga necesita una lectura, por ahí el enamorado, por ahí la mamá, por ahí la prima. Entonces pasen la voz que las lecturas van a estar a precios módicos este 27 y 28 de octubre. ¿Dónde? En el ex Boulevard de Barranco. Así que los espero y no pueden perderte este evento porque solamente son 3 eventos al año. Así que les mando un caluroso abrazo también a esas personas que están de cumpleaños el día de hoy, que es Milagros y nuestra amiga Mili Pili, que nos sigue también en el fans page, que siempre está dando like a nuestras publicaciones, y un caluroso abrazo para ellas, que siempre estén presentes, siempre estén con un like, con un comentario allí en el fans page, porque nosotros siempre estamos al tanto. Bueno amigos, entonces si quieres llevarte tu entrada, no te olvides, deja tu comentario. Vamos a sortear ya los 3 últimos días del mes de octubre, vamos a sortear las entradas. Así que deja tu comentario y entrarás al sorteo de las 20 entradas para estar en la noche de gala este 28 y 29 de octubre. Amigos, ya estamos en el final del programa. No se olviden
que tienen que llamar a los teléfonos 9860-14412 o escribir un WhatsApp si quieren comunicarse conmigo, con Ángela. También pueden ir a la oficina que está citada en Surquillo, donde en la cuadra 51 de República de Panamá, la avenida es González Prada, con San Pedro. Ahí estamos atendiendo todos los días, así que está sumamente cerca y céntrico en Surquillo, así que los invito, pueden asistir para las lecturas de cartas, para las armonizaciones, las limpiezas, áuricas, y siempre tienen una amiga en mí dispuesta a ayudarlos. Yo les mando todas las buenas vibras. Ha sido un programa muy, muy bonito el día de hoy, con muchos rituales, y estamos regresando el próximo viernes con más novedades. Yo soy Ángela y les deseo un lindo fin de semana con sus seres queridos, con sus hijos, con toda la familia. Y les mando mis buenas vibras y hasta el próximo viernes. Bendiciones. Canal espiritual, humanista e integral, del Perú para todo el mundo.